aquí, porque me hacía un montón de ilusión que este aniversario, que es el primero que como grupo estamos realmente constituidos, pudiéramos estar aquí, todo el grupo parlamentario de Podemos, en este momento tan especial. Estamos hablando del sexto aniversario, del día en el que José Saramago se nos fue físicamente, porque como ven sigue estando muy vivo, está dentro de nuestros discursos, de nuestras palabras, de nuestro pensamiento. Y además este año, que estamos en ese, otra vez en proceso electoral y teniendo en cuenta que vamos con Izquierda Unida, Podemos Juntos, yo sé que José Saramago estaría súper feliz de ver a sus partidos, que seguro que sean los suyos, juntos, porque era una de las cosas que también le dolía, el problema de la izquierda siempre fragmentada y dividida, y él que se reivindicó siempre comunista, pero que también fue muy crítico con la democracia tradicional y con los partidos tradicionales en los últimos años, es que él estaba en el espíritu del 15M y estaría aquí ahora con Podemos, yo lo sé, y no lo digo de la propósito, sino porque sé que es verdad. Desde la justicia a la democracia, a través de las campanas. Comenzaré por contarles, en pocas palabras, un hecho notable de la vida rural ocurrido en una aldea de los alrededores de Florencia, hace más de 400 años. Me permito pedir toda vuestra atención para este importante hecho histórico, porque al contrario de lo que es común, la lección moral que se pueda extraer del episodio no tendrá que esperar el final del relato. Enseguida les resultará evidente. Estaban los habitantes en sus casas o trabajando en el campo, entregados cada uno a sus tareas y cuidados, cuando de repente se escuchó sonar la campana de la iglesia. En aquellos piadosos tiempos, estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XVI, las campanas tocaban varias veces a lo largo del día, y por ese lado no tenía que haber motivo de extrañeza, pero aquella campana sonaba melancólicamente a los muertos. Y eso sí era sorprendente, pues no constaba que alguien de la aldea se encontrase agonizante. Salieron entonces las mujeres a la calle, se juntaron los niños, dejaron los hombres las labranzas y oficios, y en poco tiempo estaban todos reunidos en el atrio de la iglesia, a la espera de que les dijesen a quién debían llorar. La campana aún tocó por algunos minutos más. Finalmente se cayó. Instantes después, la puerta se abría y un campesino aparecía en el umbral. Ahora, no siendo este hombre encargado de tocar habitualmente la campana, se comprende que los vecinos le hayan preguntado dónde se encontraba el campanero y quién era el muerto. El campanero no está aquí. Yo hice sonar la campana. Fue la respuesta del campesino. Pero entonces no murió nadie, replicaron los vecinos. Y el campesino respondió, nadie que tuviese nombre y figura de gente. Toqué a los finados por la justicia, porque la justicia está muerta. ¿Qué ocurriera? Ocurriera que el ganancioso señor del lugar, algún conde o marqués sin escrúpula, andaba desde hace tiempo cambiando de lugar las demarcaciones de sus tierras, metiéndolas para dentro de la pequeña propiedad del campesino, más y más reducida a cada avance. El perjudicado había comenzado por protestar y requerir, después imploró compasión y finalmente resolvió quejarse a las autoridades y acogerse a la protección de la justicia. Todo sin resultado. La expoliación continuó. Entonces, desesperado, decidió anunciar Urbi et Orbi, una aldea, tiene el exacto tamaño del mundo para quien siempre vivió en ella, la muerte de la justicia. Tal vez pensase que su gesto de saltada indignación lograría conmover y poner a tocar todas las campanas del universo, sin diferencias de raza, creencias y costumbres, que todos ellos, sin excepción, lo acompañarían en las campanadas por los finados por la muerte de la justicia. Y no se callarían hasta que ella fuese resucitada. Un clamor así, volando de casa en casa, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, saltando por arriba de las fronteras, lanzando puentes sonoros sobre los ríos y los mares, forzosamente despertaría al mundo adormecido. No sé lo que sucedió después. No sé si el brazo popular fue a ayudar al campesino a reponer las demarcaciones en sus lugares, o si los vecinos, una vez que la justicia había sido declarada difunta, regresaron resignados, de cabeza baja y alma sucumbida, a la triste vida de todos los días. Es una gran verdad que la historia nunca nos cuenta todo. Supongo haber sido esta la única vez en cualquier parte del mundo una campana, una campanuda de bronce inerte, después de tanto hablar por la muerte de seres humanos, haya llorado la muerte de la justicia. Nunca más volvió a oírse aquel fúnebre doble de la aldea de Florencia, pero la justicia continuó y continúa muriendo todos los días. Ahora mismo, en este instante que les estoy hablando,
Lejos o aquí al lado, en la puerta de nuestra casa, alguien la está matando. Cada vez que muere, es como si al final nunca hubiera existido para aquellos que en ella confiaron, para aquellos que de ella esperaban lo que la justicia, todos tenemos el derecho de esperar. Justicia, simplemente justicia. No la que se envuelve en túnicas de teatro y nos confunde con flores de vana retórica jurídica. No la que permitió que le vendasen los ojos y ensuciaran las pesas de la balanza. No la de la espada que siempre corta más para un lado que para el otro, sino una justicia pedestre, una justicia cotidiana, compañera de los hombres y mujeres, una justicia para quien lo justo sería el más exacto y riguroso sinónimo de lo ético. Una justicia que llegase a ser tan indispensable a la felicidad del espíritu como es el alimento indispensable para la vida del cuerpo. Sin duda, una justicia ejercida por los tribunales siempre que eso lo determinase la ley, pero también y principalmente una justicia que fuese la emanación espontánea de la propia sociedad en acción. Una justicia en que se manifestase como un ineludible imperativo moral el respeto por el derecho a ser que cada ser humano, que a cada ser humano le cabe. Me parece que es un poco larga, pero que es una reivindicación de principio de lo que estamos hablando estos días, de lo que es la justicia en el Parlamento. Cuando habla de la justicia vestida en el teatro, que pienso en el Parlamento, en ese escenario muchas veces de gente que está actuando, que actúan a veces muy bien, pero que no se lo creen, que no están defendiendo nada, que no hay detrás una convicción de que las cosas pueden llegar más lejos. Como declaración de principios, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no impone obligaciones legales a los Estados, salvo si las respectivas constituciones establecen que los derechos fundamentales y las libertades en ellas reconocidos serán interpretados de acuerdo con la declaración, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, nosotros estamos planteando, ¿no? Una reforma constitucional donde queden blindados, ¿no?, los derechos humanos. Y después hacer otra referencia que me parece muy, muy interesante. Dice, alguien no está cumpliendo su deber, no lo están cumpliendo los gobiernos, ya sea porque no saben, ya sea porque no pueden, ya sea porque no quieren, o porque no se lo permiten aquellos que efectivamente gobiernan, las empresas multinacionales y pluricontinentales, cuyo poder absolutamente no democrático ha reducido a una cáscara sin contenido lo que todavía quedaba del ideal de la democracia. Nosotros como ciudadanos tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber. Nos fue propuesta una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia, la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor. Es fantástica. Si la política no la hace, otros la harán por ti y probablemente sea contra ti. Y ese texto pues, me refleja también mucho ese pensamiento de Machado. Y es curioso que ella visionara esto, ¿no? Como precursor, yo creo que llegará el momento en que se escriba, que cuando sale de los precursores del movimiento 15M, creo que viene detrás, y podemos ver las consecuencias, se hablará de Saramago y del ensayo sobre la lucidez, del discurso de cuando recibió el premio Nobel, en fin, de varios temas que tiene. Ahí sí. También tienes tú un texto sobre la democracia. Exactamente, ¿no? Un texto que viene muy a colación con lo que comentas sobre la participación, qué papel. Como lo dice, y es más el 15M, ¿no? Esto es democracia y no lo es. Se llama democracia y no lo es, ¿no? Pues voy a leer un texto que yo creo que viene, un texto de hace muchos años, es decir, no es reciente, pero evidentemente que está plasmando con una clara lucidez este tema. Y dice así: ¿qué hacer? De la literatura a la ecología, de la fuga de las galaxias al efecto invernadero, del tratamiento de la basura a la congestión del tráfico. Todo se discute en este mundo nuestro. Pero el sistema democrático, como si se tratase de un dato definitivamente adquirido, intocable por naturaleza hasta la consumación de los siglos, de eso no se discute. Ahora, si no estoy errado, si no soy incapaz de sumar dos y dos, entonces, entre tantas otras discusiones necesarias o indispensables, es urgente, antes que se nos haga demasiado tarde, promover un debate mundial sobre la democracia y las causas de su decadencia,
sobre la intervención de los ciudadanos en la vida política y social, sobre las relaciones entre los Estados y el poder económico y financiero mundial, sobre aquello que afirma y aquello que niega la democracia, sobre el derecho a la felicidad y a una existencia digna, sobre las miserias y las esperanzas de la humanidad, o hablando con menos retórica de los simples seres humanos que la componen, uno por uno y todos juntos. No hay peor engañado que aquel que a sí mismo se engaña. Y así es que estamos viviendo. Esto es maravilloso. Totalmente sensible. Es que es una crítica total, ¿no? Sí. Es tan, tan súper actual y tremendo. La atención de Saramago, ya saben que yo soy muy sintética, que me gusta resumir todo lo que puedo, pero porque las he hecho mías y las vivo en el día a día. Cuanto más viejo, más libre, y cuanto más libre, más radical. Y es que la primera vez que lo oí dije, no, normalmente dicen que la gente mayor es más conservadora, y de repente me caí en la cuenta de que era cierto, que tienes menos ataduras, tienes menos, estás menos en una estructura, y yo me imagino así a los partidos tradicionales que tienen una mochila de la que no se pueden desprender, y a medida que te vas desprendiendo de cosas, dices, ya me puedo permitir ser radical, y lo utilizo mucho esta frase, ¿no? Y otra que es muy nuestra, la idea de yo no puedo hacer nada es la excusa, es la coartada para no hacer nada. Total, esa es. Existen dos superpotencias en el mundo. Una es Estados Unidos, otra eres tú. Claro. Eso es empoderamiento total. Claro. Si yo pudiera, cerraría todos los zoológicos del mundo. Si yo pudiera, prohibiría la utilización de animales en los espectáculos de circo. No debo ser el único que piensa así, pero me arriesgo a recibir la protesta, la indignación, la ira de la mayoría a los que les encanta ver animales detrás de verjas o en espacios donde apenas pueden moverse como les pide su naturaleza. Esto es lo que tiene que yo creo que es importante esto como homenaje a todas las personas desaparecidas, a todas las personas que aún que en este país tenemos
mucho que resolver con el tema de la memoria histórica de toda esa gente que anda en cunetas y que aún no hemos resuelto, y tantas familias que aún no han podido velar, ni llorar, ni llevarle unas flores a sus muertos. Creo que tenemos deuda, y es otro tema que toca, el tema del derecho a la memoria histórica. Y yo no quiero terminar sin algo que me parece importante en este momento, que también tiene que ver con los derechos humanos. Tenemos ahí al lado al pueblo saharaui, en unas condiciones infrahumanas, viviendo en Tindú, en el desierto. Bueno, yo estoy más de menos de un mes, a mí se me pone la piel de gallina porque es desgarrador, es indignante que la comunidad internacional siga manteniendo en esta situación al pueblo saharaui. Es decir, qué mal lo hizo España cuando colonizó, qué mal descolonizó después, qué forma de dejarlos abandonados y en qué situación están. Estamos hablando de refugiados de Siria y tenemos que abrir las puertas y tenemos que acoger a todo el mundo. Pero este es un tema que nos toca muy de frente, que son nuestros hermanos, que están ahí al lado, que tienen que ver mucho con nosotros y que lo hemos dejado de lado. Y no puede ser, no puede ser que no puedan hacer su referéndum, no puede ser que no puedan volver a vivir a su tierra. Nos pedían, y nos pedían con ese dolor milenario casi, porque parece que llevan siglos en vez de 40 años, que no son poco, nos decían, hay un muro que nos separa de nuestra tierra. Uno es el muro de bloque que pusieron los marroquíes y que nos echaron al otro lado. Pero hay otro que nos duele aún más, y es el muro del silencio. El muro del silencio de la comunidad internacional. Nosotros no vamos a dejarlo y no vamos a callarlo y vamos a exigir que se cumpla ese referéndum. Vamos a exigirle, y es una vergüenza, que Marruecos haya echado a la MINURSO y que no se diga nada, que nadie diga nada. Vamos a exigir el reconocimiento de ese pueblo. Y si podemos ganar el referéndum del Sáhara y el reconocimiento a la República, va a ser uno de los primeros pasos que vamos a dar. No lo vamos a olvidar. Que es muy ilustrativa. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Vale. Viene a recuperar, a reconciliarse, a sentir el espíritu de Saramago, que si hacen la visita ahora van a ver que está muy vivo en esta casa y que la gente participa mucho. Hoy hace 6 años, justamente dentro de un rato que se nos fue físicamente, pero está aquí. Sol pode, cobra de luz ardente y enroscada, o vento de cabellos que sacode. Ergo una rosa, grito a cuantas aves, o se apuntó andariños y de canto. Vado nun xa a orden que decide a miau dos temos e dos santos. Ergo unha rosa, un corpo e un destino contra o frío da noite que se atreve.